SM Noticias. Obras públicas que habían sido prometidas, obviamente, no voy a cargar las culpas
lo negativo que tiene el espacio, lo negativo de la infraestructura, ¿no? Porque aquí valiosas en términos económicos que se prometían en otras elecciones se cumplieron, bueno, suerte de gobierno nacional, el gobierno provincial, la que lo terminó. Pero además de eso, todos sabemos que, por lo menos nosotros lo planteamos en el 2012, que la problemática de la seguridad sobre también se hace lo que tiene que ver con el impacto que era la planificación de los movimientos inmobiliarios, el aumento de la densificación urbana, el sector de desertificación, donde antes no estaba permitido y ahora sí está permitido, lo que plantea más cementos sobre lugares verdes, lo que plantea una mayor provisión de servicios públicos que hace, inevitablemente, de esos sectores que antes no se inundaban, ahora se inundan. Por eso, nosotros lo planteamos a veces como planificadores, se nos critica el progresismo, que es parte del debate democrático que tenemos en el proceso de debate, que la política que lleva adelante el municipio de la ciudad de Cerro, que no alcanza, y que se necesita de otro tipo de obra pública importante que sea en el distrito. Porque no se le puede criticar en la provincia ni a la nación que no se hayan hecho obras minerales en este distrito. Entonces, me parece que las razones, por lo que será, en el caso de este proyecto que viene de Argentina, tener razones que uno puede decir está a favor de todos, pero obviamente está en contra, de tener razones desde el punto de vista legislativo, me parece que el planteo es pura y justamente el país. En función de los argumentos que he vertido, no solamente para este distrito, en términos estructurales de la situación hidráulica, tanto de Quintino como en San Isidro, la obra pública que ha hecho la Nación y ha hecho la provincia durante todos estos años, me parece que no corresponde que este bloque acompañe este proyecto como está planteado. El proyecto del tratamiento tiene adherido una emergencia en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como es una solidaridad puntual respecto del tema del TIGRE. De modo alguno se ha llevado a cabo una manifestación respecto de cuál fue el debate. Nosotros no estamos avalando ningún tipo de debate y de posición política al respecto. Es evidente la diferencia de lo sucedido en el año 2013 en San Isidro y lo que ha sucedido en las últimas inundaciones. El trabajo llevado a cabo desde el municipio con la puesta en funcionamiento de los reservorios ha ido en camino a solucionar ese tema. Respecto del arroyo Pavón, recién el año pasado, y hasta el intendente sentado acá hace unos días, reconocía la colaboración del gobierno nacional y del gobierno provincial, como lo ha hecho en otras oportunidades, respecto de obras que son obligaciones primarias de esos gobiernos y que no hay municipio que pueda llevar a cabo esas obras con esa embargadura, con ese costo que tienen. Es imposible que un municipio de la provincia de Buenos Aires, no solo San Isidro, lleven a cabo esas obras. Razón por la cual solo han cumplido con las obligaciones y todavía se está trabajando al respecto. Razón por la cual creo que son cuestiones completamente diferenciadas y lo que nosotros adherimos es un trabajo a una necesidad que tiene que ver con el río Reconquista y con un montón de otras situaciones que afectan a la provincia de Buenos Aires en su conjunto y no detrás solamente en la cuestión de un distrito de Buenos Aires. Nada más y menos. Bueno, en consideración a lo que tenemos por la afirmativa del despacho conducido por la Comisión de Legislación y Regulación de Reglamento, se va a tomar con su voto. Aprobado. Creímos necesario, a través del proyecto, solicitar una prórroga de emergencia decretada por el señor gobernador durante el curso del 2014 que vencía al principio de mes. Nos considerando del expediente hablan de los esfuerzos que tanto en lo local como en la provincia de Buenos Aires a través de la policía de la CNC, de la policía local,
intenta combatir este grave flagelo que es la inseguridad. Considerando también, reflejan la inquietud constante de los vecinos de San Isidro, que nos hacen llegar de situaciones diversas con respecto a esta problemática. Por eso creemos necesario, a través del Consejo, elevar esta propuesta de que el señor gobernador haga una prórroga de esta emergencia en el tema de la seguridad pública en la provincia de Buenos Aires. Y creemos que no es solamente un título simbólico de la cuestión, porque sabemos muy bien que decretada la emergencia le da al señor gobernador un instrumento político, administrativo y económico que podrá disponer los recursos necesarios, reitero, para combatir este flagelo tan delicado que se vive en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en principio, más que nada, ha tenido la prórroga de algo que ya se promovió con la municipalidad, se promovió combinado el 3 de abril, que esto terminaba el año de declaración de emergencia en seguridad, y vaya si ha sido fructífero. 25.000 nuevos policías, 3.300 nuevos patrulleros en toda la provincia, San Isidro, después de un año de trabajo que organizamos en todos, en los municipios, los concejales y demás. Finalmente firmamos el convenio de policía de prevención local, hecho que nos ha traído apartado 338 nuevos agentes que se sumarán a los más de 350, completando a fin de año casi 700 oficiales en el distrito. Hemos tenido la oportunidad, junto con el subsecretario Gantus, de estar también con el secretario de seguridad, Fumier, hace unos días atrás, con la promoción de casi 90 efectivos policiales que tendrá a principios de mayo San Isidro, con la entrega en el mismo momento, de acuerdo a lo que comunicó Campos, al secretario Sumiel, y el secretario Sumiel también planteando las diferencias en términos de seguridad que se han planteado en la puesta en funcionamiento de la emergencia y el nuevo CPC, asistiendo de cómo había cambiado la situación de seguridad en el distrito. Se van a entregar 10 nuevos patrulleros totalmente equipados, ya hay 160 nuevos inscriptos en San Isidro, lo que implicaría que hacia fin de año estaríamos, según lo dicho por el secretario Sumiel, en aproximadamente 300 de los 338 oficiales de los cuales corresponde según el cumplimiento del convenio firmado con la provincia de Buenos Aires. Y estamos en una instancia en la Argentina donde nosotros, en San Isidro, donde nosotros tenemos que separar más bien lo que tiene que ver la gestión municipal con el escenario político electoral. Entonces, me parece que este proyecto, con respeto, habla más del escenario político electoral que de la situación que se ha acumulado durante todo este tiempo con respecto a la materia de seguridad del distrito. Seguramente que falta seguir avanzando. Seguramente. Pero sin lugar a dudas, la emergencia en seguridad durante todo este año le ha dado, la verdad, que mucha situación de beneficio a este distrito. Si quieren, hablemos de comenzar a profundizar la articulación de políticas de seguridad con la provincia de Buenos Aires y con la nación. Hablemos de eso. Pero no salgamos por la galería, y digo nuevamente, tal vez con un partido electoralista, a pedir algo que el 2 de abril ya calcó. Y caducó con todas las herramientas que acabo de mencionar que son factibles. Insisto, la problemática de la inseguridad es una problemática completa sobre la cual hay que seguir trabajando. Pero me parece que este es el momento para separar las elecciones por un lado y de gestionar políticamente y de los gobiernos municipales de una manera distinta. Si vamos a hablar de este tipo de control y con la seguridad, y el respeto que lo hacemos justamente con el Consejo Deliberante constantemente, creo yo que este proyecto tiende en algún sentido a debatir sobre esta problemática bien ahora. Si realmente esto es solamente por salir por la galería y plantear algo que genere algún tipo de efecto en términos electorales, no puede ser un insulto, por lo cual este bloque no va a funcionar. Nada más. Bloque de convocación por sencillo, vamos a acompañar este proyecto. Nosotros hemos visto algunos cambios positivos el año pasado, la medida de
consideramos que seguimos estando en la emergencia de seguridad en el distrito particularmente. Cuando recorremos cualquier barrio, punta a la otra, los vecinos tienen un deseo, su principal preocupación es la inseguridad. Los tienen llegando correos, todos están copiados de vecinos preocupados, que les entran armados a sus casas, las entraderas siguen siendo un problema muy preocupante para todos los vecinos, y esto es una realidad que lamentablemente todos vemos y sufrimos. Entonces nosotros creemos que todavía estamos en la emergencia. Aplaudimos las cosas que se empezaron a hacer, esperamos que empiecen a lograrse más policías, esperemos ver los cambios positivos, pero hasta que no podamos asegurar la policía que pueda caminar tranquilo por el barrio, hasta que no podamos ver cosas concretas, me parece que tenemos que seguir pidiendo que se mantenga la emergencia. Nosotros hemos convencido que desde el nivel municipal se puede hacer mucho más por la seguridad, que hay que ser más creativo, que se tiene que usar mucho más la tecnología, que se tiene que articular mucho mejor entre la seguridad privada y la pública, que se tiene que articular mejor con los otros municipios y con la provincia. Creemos que realmente se ha hecho un esfuerzo, las cámaras, se ven los autos de los comunitarios, pero creemos que hay que tomar una decisión mucho más firme desde lo local. Creemos que la seguridad tiene que ver con lo local, tiene que ver en algunos barrios con la iluminación, en algunos barrios tiene que ver con botones antipánicos en las paredes de los ríos, tiene que ver con el uso de datos precisos con los mapas de seguridad. Creemos que realmente acá se tiene que tomar como prioridad absoluta. Y a veces cuando nosotros cuestionamos algunos otros bajos que hace el municipio, es porque cada vez que no se hace algo importante, se disparan recursos de lo que es realmente la prioridad. Por eso nos ponemos tan insistentes en que no se gasten recursos en cosas secundarias. Así que nosotros tomamos en cuenta lo que se viene haciendo, pero consideramos que hoy la prioridad es la seguridad. Y es a nivel conocido con lo que decía José Carlos, que hay que articular depende del gobierno nacional, del provincial y también del municipal. Así que vamos a acompañar el proceso. Muchas gracias. Bueno, yo voy a justificar mi vota por una negativa respecto a conocer este proyecto de resolución. En principio, porque nunca me enamoró de ese grupo de organizaciones de los nosotros y que hemos podido trabajar acá. Creo que respecto a esos objetivos, de alguna forma, han sido cumplidos, aunque obviamente es obvio reconocer que la emergencia sigue, así que más bien si este es un proyecto que quiera se vuelva a declarar, pues, declara de emergencia, de seguridad, pensando sobre temas que no se han tratado en otros términos, me parecería razonable. En los términos de los textos 20, me parece que no corresponde pedir la palabra. Gracias. El tema de la seguridad es un tema prioritario y complejo, del cual últimamente solo se habla de una especie de suma conexa de patrulleros, cámaras. Y lo que no se ve detrás de esto es un plan concreto de seguridad, ni municipal, ni provincial, que son las dos provincias que en este caso eran. Y tampoco se habla de otras cosas que vienen de otros aspectos de la seguridad, como por ejemplo la violencia de género. Yo comparto lo que dice la comisión de San si alguien hubiera venido a plantear acá que hubiera sido un beneficio de lo gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en esta etapa, una vez que incorporamos tantos patrulleros, vamos a hacer tales cosas, necesito la emergencia, que quiere decir pasar por encima del tratamiento administrativo corriente, podríamos acordarlo en función de las necesidades serias de seguridad de la gente. Pero en estos términos, me parece que no corresponde. Tampoco entiendo muy bien por qué hace media hora la planteamos regalarle patrulleros a Pringles, que parece que acá no lo necesitamos, y por otro lado estamos pidiendo la emergencia a la provincia de Buenos Aires. De vuelvo, si ingresa nuestro proyecto, donde sería con claridad por qué la emergencia y para qué cosas que no se pueden hacer con los mecanismos normales, que implican control del gasto, que implican que tienen el presupuesto, lo podríamos utilizar en estas condiciones. Yo voy a votar en forma negativa, dejando claro que la seguridad es una prioridad para todo el mundo, pero no en el discurso, sino en los hechos.